Queridos y queridas compatriotas, estamos en cadena nacional de radio y televisión y envío desde aquí un saludo. Hoy 13 de abril, a 13 años de la resurrección de nuestro pueblo, a todas las mujeres, a todos los hombres de la patria que nos escuchan, que nos ven. Querida ciudadana, presidentas del Poder Ciudadano, fiscal general Luis Ortega Díaz, del Poder Electoral Tibisay Lucena, querido compañero Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional, Tarek William Saab, defensor del pueblo, profesor constitucionalista, doctor Manuel Galindo, Contralor General de la República, queridos gobernadores, gobernadora, primer teniente Aristóbulo Turis, primera teniente Estela Lugo, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys María Gutiérrez, querido compañero vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza y su compañera y esposa, nuestra querida Rosa Virginia Chávez Colmenares, hija de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Compañeros vicepresidentes de gobierno, Elías Agua, Héctor Rodríguez, Ricardo Menéndez, Carlos Osorio, almiranta en jefa, compañera Carmen Teresa Meléndez Rivas, vicepresidente de gobierno Marco Torres, querido compañero general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, y a todo el alto mando militar, siempre mi afecto, mi aplauso, mi abrazo, mi reconocimiento, comandante general del Ejército, comandante general de la Armada, comandante general de la Aviación, comandante general de la Guardia Nacional y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana. Lo felicito, mayor general Yomar Rubio Silva, por este extraordinario acto y por las profundas palabras que usted desde su corazón de patriota y bolivariano ha dejado el día de hoy, día de historia. Gracias. Y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vengo llegando de la cumbre histórica de Panamá. General Hidalgo Terán, mande a discreción, por favor. Entendido, mi comandante jefe. ¡A discreción! Aterricé apenas hace dos horas y media. Fui con la delegación de Venezuela a Cuba. Fuimos a ver al comandante Fidel Castro Ruz. Sentí la obligación de ir a decirle: Fidel, esta victoria te pertenece, Fidel. Esta victoria de dignidad, de soberanía, de unión latinoamericana y caribeña. Es la victoria de los valientes. Es la victoria de quienes han resistido año tras año, de los que no entregaron los principios
de los que mantuvieron en alto las banderas de la independencia y la dignidad, las banderas de Bolívar, de Martí. Allá estuve en Cuba. Llegamos ayer y estuvimos hablando 4 horas, casi hasta las 12 de la noche, con el comandante Fidel Castro. Y estaba preparado para hablar 4 horas más. Aquí saludo al embajador de Cuba, Rogelio Polanco, al embajador de nuestra hermana Siria, al embajador del Brasil, al embajador de Argentina, al embajador de la República Islámica de Irán, Salam Aleikum. Gracias por estar en este acto. Muchas gracias. Y estuvimos escuchando las reflexiones del comandante Fidel Castro, ruso. Estuvimos compartiendo los criterios y revisando la historia de resistencia, de lucha, y cómo América Latina fue encontrando el camino de los libertadores, cómo América Latina fue forjando su nuevo camino, su nueva unión. Estuvimos revisando precisamente parte de las reflexiones que compartí en medio de la cumbre de Panamá, en el marco de un coro hermoso, armónico, afinado de los liderazgos de América Latina y el Caribe, que en español, en inglés, en portugués y en holandés dijeron a una sola voz: a Venezuela se respeta, Venezuela es esperanza, Venezuela es patria de Bolívar. Una sola voz se escuchó exigiendo el respeto y que el decreto imperial sea derogado, sea revertido. Una sola voz. Gracias América Latina, gracias al Caribe, gracias Patria Grande. Desde el corazón de la Caracas de Bolívar decimos gracias América Unida, gracias. Estuvimos revisando, quiero saludar a la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro, que me acompañó en esta conversación con el comandante. Compañeros ministros, ministras, combatientes, guerreros, diputados y diputadas, camaradas, les luce esa chaqueta tricolor, está bien bonita, esa chaqueta que usa Cristóbal Jiménez y Osvaldo Vera. Y esa camisa elegante de Fernando Soto Rojas. Yo me acordé mucho de Fernando y ahora les voy a decir por qué. Quiero saludar en medio de estas reflexiones a nuestros hermanos de América Latina y del Caribe, de los movimientos políticos, sociales, de los partidos en el poder, del Foro de Sao Paulo que se encuentra aquí presente, de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago y toda América. Bienvenido. Esta es su patria, esta es su tierra y este es su pueblo también. Gracias. Estuvimos, porque lo que nosotros pudimos observar, y ustedes, quizás ustedes pudieron observar más que nosotros. Nosotros estábamos allí, en el epicentro mismo de este evento histórico.
Y al pasar de estas horas, hoy 48 horas que terminó la cumbre, en este mismo momento, hemos podido escuchar la voz libre de los pueblos opinando desde Buenos Aires, desde México, desde Chile, desde Perú, desde Colombia, desde Venezuela, desde Cuba. Hemos escuchado la valoración que tiene el pueblo del continente americano latino-caribeño. Porque son los pueblos los que son protagonistas y son el combustible de la nueva historia que estamos forjando, que estamos construyendo. Hemos podido empezar a valorar con mayor exactitud la dimensión del evento histórico de la Cumbre de Panamá. Y yo llamo, compañero Diosdado, en la Asamblea Nacional, llamo a todas las fuerzas políticas, llamo a todos los movimientos sociales del país, en todas las universidades, escuelas, en todos los espacios, en las plazas Bolívar, compañero Jorge Rodríguez, jefe exitoso y victorioso del comando de campaña Obama deroga el decreto ya, compañero Jorge Rodríguez, lo felicito a usted y a todo el comando de campaña. Porque las más de 11 millones de firmas fueron configurando un estado de la opinión pública, como dice el general Rubio Silva, citando a Chomsky, un estado de la opinión pública nacional, un estado de la opinión pública internacional, que dejó muy claro ante los Estados Unidos y su gobierno que lo que se había hecho de declarar a Venezuela como una amenaza era una desproporción vergonzante. Y si nosotros hoy decimos que hemos obtenido una victoria de la paz en Panamá, yo digo que los responsables, la fuerza que permitió la victoria de Panamá, fueron las millones de firmas, las millones de voluntades que se unieron a través de la expresión de esta jornada exitosa, victoriosa, tanto en Venezuela como en el mundo. Avanzamos como debe avanzar la revolución bolivariana. ¿Cuáles son nuestras armas? La palabra, la verdad, los valores que representamos. Nuestras armas son nuestros argumentos. Nuestra arma principal es la obra de la revolución. Es un pueblo despierto. Nuestra arma es la unión cívico-militar. Nuestra arma es la solidaridad, la cooperación, la complementariedad integral con América Latina, el Caribe y el mundo, que construyó con visión infinita y superior nuestro comandante eterno llamado Hugo Rafael Chávez Frías, que es el arquitecto del nuevo mundo que ha nacido. Hugo Chávez también estuvo presente en la Cumbre de Panamá, en la verdad de los presidentes, de las presidentas, en el pueblo. Así lo digo, el arquitecto de este mundo que ha nacido es Hugo Chávez. Y estuvimos conversando con el comandante Fidel, escuchando sus orientaciones, sus palabras, sus reflexiones. 70 años de lucha, victoria tras victoria. Y yo le dije a Fidel algo que creo profundamente aquí. Con Fidel y con Cuba, la revolución cubana, se cumplió la profecía de José Martí. Pensémoslo bien. Se lo dije a Raúl y al canciller Bruno en la mañana cuando me despidieron.
con ustedes, compañeros de Cuba, se cumplió la profecía de Martí. José Martí le escribió una carta inconclusa a uno de sus mejores amigos, José Mercado, Manuel Mercado. Y en esa carta decía, en su prosa maravillosa, del líder del modernismo americano de entonces, y en su profundidad decía: he venido a combatir a Cuba para evitar, con la independencia de Cuba, que avance el monstruo imperial y se trague a toda la América. Lo dijo en una prosa más hermosa. Esto es una interpretación libre, pero ajustada a derecho. José Martí murió encima de un caballo de dignidad. No era un hombre de armas, pero fue a tomar las armas para dejar, como el Che Guevara, dejar con su muerte el ejemplo eterno y hacer eterna la idea que defendía con sangre regada en los campos de batalla de Cuba. Y se cumplió la profecía, compañero embajador, con la llegada de los barbudos, los ángeles barbudos de la Sierra Maestra, el primero de enero de 1959, victoriosos, entraron los mambises que le habían arrebatado la victoria 60 años antes, exactamente. Y comenzó un proceso que no se puede prácticamente comparar con ningún proceso en el mundo. No ha habido otro pueblo que haya luchado y resistido más que el pueblo cubano en la historia de la humanidad. No ha habido que haya pasado todas las pruebas en los años 60, 70, 80, 90, en el periodo especial, donde fue barrido el bloque socialista y Cuba resistió en bicicleta, a pie, para luego salir nuevamente como una resurrección en el siglo XXI a brillar como está brillando la estrella de Cuba, independiente, digna y libre. Y se cumplió la profecía. Con la independencia de Cuba, a pesar de las invasiones de los 60, a pesar de los Pinochet, de los Videla, a pesar de los golpes de Estado de los 80, a pesar del neoliberalismo de los 90, con la independencia de Cuba se evitó que hoy no existiéramos como república y fuéramos nada más que una simple estrella, quién sabe, perdida en la bandera de los Estados Unidos. Y eso hay que reconocerlo, compañeros de la izquierda, de los movimientos progresistas. Cuba fue el faro inspirador de todos los patriotas revolucionarios de varias décadas, de varias generaciones. Y luego se juntaron todas las luchas. Lo vivimos en Chorrillo, cuando fuimos al barrio del Chorrillo, en Panamá. Fue lo primero que hice, ir a rendirle homenaje a los mártires, a los caídos de la invasión estadounidense a Panamá el 20 de diciembre de 1989. El pueblo se desbordó en las calles. Yo no sé si ustedes han visto las imágenes. No, ¿verdad? ¿No? ¿No? De verdad, nosotros, ahí me acompañó el compañero Elías Agua, que estaba en la delegación, la almirante en jefa, la canciller Delcy Rodríguez, la primera combatiente. Ellos pueden ser testigos y pueden dar testimonio
de cómo el barrio El Chorrillo, el pueblo del Chorrillo, a pesar de que tenían un año en una campaña contra Maduro, Maduro no es contra Maduro, es contra nuestra patria, diciendo que yo soy un dictador, diciendo que soy tal cosa, todos los días, los medios, dale, que dale, que dale. Y cuando llegamos a Chorrillos, se levantó la ola del pueblo y salió a abrazarnos con su amor, con su solidaridad. Gracias a Panamá por tanto amor que nos dieron durante estos días. Al barrio del Chorrillo, mi compromiso, nuestro compromiso. Para que ustedes vean, la campaña que hacen contra Venezuela genera un efecto contrario. Es una campaña virtual, pero los pueblos tienen olfato y saben que en Venezuela estamos haciendo con honestidad y patriotismo una revolución humanista del siglo XXI, la primera revolución socialista del siglo XXI. Aquí, a que cometemos errores, seguro, pero es una obra profundamente humana. Y yo me recordé de Fernando Soto Rojas, comandante guerrillero, porque el 20 de diciembre de 1989 estábamos en mi casa, Fernando y yo, muy temprano, trabajando unos documentos políticos, y nos llegó la noticia de la invasión de Panamá, y el dolor, la tristeza y la indignación no nos cabía en el cuerpo. Todavía no habíamos terminado de recuperarnos de la masacre del 27 y 28 de febrero de 1989. La década de los 80 se despedía con la masacre de Caracas y con la invasión de Panamá. ¿Y quién estuvo detrás de la masacre de Caracas? ¿Quién estuvo detrás de la invasión de Panamá? Estuvo el mismo autor intelectual y material, el imperio estadounidense. Los intereses imperiales, estuvo el mismo racismo que desprecia América Latina. Todo esto lo hemos reflexionado. Cuando cae el llamado bloque socialista, la Unión Soviética, 89, 90, 91, el fin de la historia. En esos años 90 comienza a plantearse el ALCA. ALCA, ALCA, que era el acuerdo de libre comercio de las Américas, ni acuerdo, ni libre, ni comercio. Todos nosotros somos hijos de la lucha contra el ALCA. Ahí está el compañero Rodrigo Cabezas, diputado parlatino, la compañera Marelis Pérez Marcano, de Venezuela. Los Estados Unidos se planteó el ALCA, dijo, se acabó. Inventaron la Cumbre de las Américas para firmar el ALCA, para colonizarnos económicamente. Firmaron la cumbre, convocaron la cumbre en diciembre de 1994. Aquellos que creen en cosas más allá de esta vida siempre andan pensando si las cosas son causales o casuales, casuales o causales. Pero más allá de eso hay una historia objetiva. En diciembre de 1994, cuando en Miami los Estados Unidos reunió a toda América, la reunió para darle una orden, la reunió en el mundo, en el corazón del mundo unipolar, donde había caído la Unión Soviética y ellos arrasaban con los países. Y le hablaban al mundo ya como el imperio vencedor de los tiempos. Sacaban cuentas que el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, había sido y era el siglo americano, entre comillas, el siglo de los Estados Unidos, y que coronaban el siglo XX ya gobernando, dominando, mandando, sobre todo en lo que ellos creen que es su patio trasero, que es América Latina y el Caribe. Grandes lecciones nos dejan todas estas luchas.
grandes reflexiones, grandes lecciones para las grandes decisiones que tenemos que tomar para seguir avanzando. Diciembre de 1994, llega a La Habana, Cuba, un muchacho, acababa de cumplir 40 años. Por el amor y la solidaridad del pueblo, había salido de la cárcel un 26 de marzo de ese año. Su nombre, comandante Hugo Chávez. 14 de diciembre, pisa por primera vez la tierra de La Habana, Cuba, territorio libre de América, Hugo Chávez, y lo abraza en el aeropuerto Fidel Castro Ruz. ¿Casualidad o causalidad? Es parte del debate. Simultáneo. Nos contaba el comandante Chávez que el comandante Fidel, que siempre le gusta leer cables, es una de sus actividades más queridas, leer cables de toda la agencia. Estuvo una noche entera conversando con él y le leyó todos los cables de la Cumbre de las Américas. Y entre los dos hablaban, y había testigos allí, y los dos hablaban como viendo el siglo XXI, como viviéndolo. Y hablaban de las luchas que iban a desarrollar para derrotar el ALCA, para detenerlo. Hablaban de la unión de América Latina y el Caribe, de la necesidad de conformar una comunidad unida. Hablaban de las ideas de conformar algo así como después ha sido el ALBA. Diciembre 94, Fidel estaba conduciendo la batalla más dura de su vida, el periodo especial en tiempos de paz, donde Cuba perdió el 70% de su comercio, el 70% de sus actividades económicas. Una tragedia, solo aguantada por la conciencia, la moral, la dignidad, la vergüenza, el coraje del pueblo cubano y su líder Fidel Castro Ruz al frente. Como dijo José Gervasio Artigas, con la verdad ni ofendo ni temo, con la verdad aprendo, decimos nosotros aquí. 1994, yo propongo un debate en el Foro de Sao Paulo sobre esta periodización histórica que nos atrevemos a lanzar desde la Cumbre de Panamá misma, como diría nuestro comandante, para trazar los rumbos de los caminos que nos tocan ahora, a esta generación de bolivarianos, de patriotas, de revolucionarios. 1994-2005, 11 años pasaron. ¿Cuántas luchas, verdad? A veces cuántas decepciones, cuántas derrotas, cuántas tristezas para levantarse de malos momentos, para creer y tener fe en el destino de los pueblos. ¿Cuántas mentiras fueron barridas por el espíritu indoblegable de nuestro comandante Chávez? Cuando Cuba estaba aislada y toda la campaña decía que Cuba caía, Chávez nunca dudó en darle su abrazo a Fidel y ayudar a romper los bloqueos mediáticos, políticos que se trataban de establecer sobre Fidel y Cuba. ¡Qué valentía! ¡Qué coraje! ¡Qué lealtad! ¡Qué principios tan grandes los de nuestro comandante! Solo así se puede construir una revolución de verdad. Los cobardes jamás tendrán el derecho, la oportunidad histórica de ver la victoria o de construir proyectos que trasciendan los tiempos. 1994-2005 fue la era de la lucha contra el neoliberalismo y fue la era de la derrota paulatina sostenida del neoliberalismo en países claves y de la derrota del ALCA.
que permitió que se abriera la era maravillosa del despertar y la construcción de la nueva América entre el 2005 y el 2015 que estamos viviendo. 11 años de articulación de fuerza. La victoria del comandante Chávez en 1999 abrió el camino de las transformaciones pacíficas electorales en América Latina y el Caribe. Por eso, hace 13 años, un día como hoy, un día como ayer, un día como el 11 de abril, el imperio estadounidense en manos de George W. Bush dio un golpe de Estado en Venezuela en alianza con la oligarquía y la derecha maltrecha de Venezuela. El golpe de Estado contra el comandante Chávez pretendía desconocer la realidad política, militar, histórica de Venezuela. Tenía un objetivo: derrotar la revolución bolivariana para detener la ola de los pueblos que se estaba levantando. Uno de los voceros de la ultraderecha aquí, no lo voy a nombrar, ya no es, desapareció de la arena política, dijo en febrero del 2002, compañero Diosdado era vicepresidente de la República, dijo: tenemos que sacar a Chávez del poder rápido antes de las elecciones de octubre para que Lula da Silva no gane las elecciones y el pueblo brasileño se asuste. Palabras más, palabras menos. Los documentos desclasificados, compañeros del Foro de Sao Paulo, los documentos desclasificados de la CIA, el Pentágono, compañera del PT de Brasil, un abrazo, coordinadora del Foro de Sao Paulo, querida compañera Mónica, Partido dos Trabalhadores, Mónica Valente, bem-vinda. Muito obrigado por estar aquí. Que Dios bendiga al Brasil. El imperio que da el golpe no solo quería destruir la revolución que apenas se iniciaba, sino tenía un objetivo: detener la ola que se levantaba. Bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez, se levantaba un liderazgo específico, con particularidades en cada país, pero con una sola visión de enfrentar el neoliberalismo, de atender los pueblos, de democratizar nuestras sociedades, de unir América Latina y el Caribe. Una sola visión continental, con las diferencias específicas de cada país. Así que hace 13 años, cuando un día como hoy, nuestro pueblo salió a las calles en unión cívico-militar, no solo estábamos recuperando la Constitución, no solo estábamos salvando la vida del comandante Hugo Chávez, no solo estábamos resucitando de las cenizas del fascismo, sino que estábamos garantizándole el derecho a que naciera una nueva era de unión y de despertar de América Latina, del Caribe, que apenas se avizoraba en el horizonte. Yo recuerdo al compañero Lula, que lo trataron de chantajear porque era candidato, tercera vez. Gran líder de nuestra América. Y el compañero Lula salió a las calles del Brasil junto a los movimientos sociales a pedir que apareciera Chávez. Y casi ni se conocían. Se habrán visto una vez por allá en el Foro de Sao Paulo, en El Salvador, en junio de 1996.
cuando el comandante Chávez fue por primera vez invitado por Chafik Handal, o Chafik Handal. Un saludo al Frente Farabundo Martí, que está aquí, compañera. Partido en el poder en El Salvador. ¿Cómo ha cambiado América, no? Salió Lula con su valentía de siempre a decir respeto a Chávez, respeto a la democracia. Y la media, como se le dice en Brasil, la media, los medios de comunicación diciendo Lula va a ser un dictador igual que Chávez. Y los pueblos de las favelas, de Río de Janeiro, de Sao Paulo, de Pernambuco, de Porto Alegre, de Curitiba, en octubre, 25 de octubre del año 2002, le hicieron caso omiso a las manipulaciones y Lula da Silva fue electo presidente de la República Federativa del Brasil y empezaba el camino de la nueva década de liberación. Ya no nos tocó, hermanos militares, ya no tocó esta fase con las armas en la mano, como le tocó a Bolívar, a Sucre, a Urdaneta, a San Martín, a O'Higgins, a José Gervasio Ortiga, a Morazán. A ellos le tocó en su etapa con las armas, a caballo. Ya no hizo falta Boyacá, Carabobo, Pichincha, Junín, Ayacucho. Esta batalla era con la palabra, con las ideas, con la verdad. Era con los pueblos despiertos, tocando puerta por puerta, casa por casa, uniendo pueblos, despertando pueblos. Y en diciembre del 2002, la explosión de Argentina. ¿Cierto? 2002. Argentina, 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 que viva Argentina, que viva San Martín, que viva Kirchner, que viva la valiente presidente Cristina, que viva el Che Guevara, que viva Maradona, que viva Carlos Gardel también, aunque los uruguayos dicen que nació en Uruguay y los franceses dicen que nació en París. Argentina despertó. ¡Que viva Perón! ¡Que viva Evita! Argentina, 2002. Y de las propias catacumbas de la historia salió un líder, un hombre de la primera línea de los libertadores de la nueva época. Y en medio de la confusión general, en medio del caos, la violencia, hubo un solo día, hubo como 5 presidentes en Argentina. No sabía qué hacer el Fondo Monetario, que le había puesto sus garras completas con Menem, quien hizo un pacto que llaman en Argentina. Relaciones carnales tenía con el imperio. Y en mayo 2003 ganó las elecciones ese gigante que después conoceríamos, desconocido en América, y resultó un gigante. Tenemos que darle gracias a Dios por habernos dado al gigante Néstor Kirchner, presidente de la dignidad de Argentina, por habernos dado a Cristina. Comandante Hugo Chávez nos decía siempre que cuando él fue el 1 de enero del 2003 a la toma de posesión de Lula, aquí estábamos encendidos. Venía el segundo golpe. Nos habían saboteado la industria petrolera. No había gasolina, no había gas, no había comida, no había nada. ¿Por culpa de quién? De los mismos de ahora. De la misma oligarquía. Cuando él dijo, yo voy a esa toma de posesión. Y cuando se sentó en el Congreso de Brasil y vio entrar a Lula, y vio que a Lula le pusieron la bandera del Brasil aquí como signo de presidente, dijo, estamos avanzando. De la resistencia más dura vamos a pasar a la ofensiva. Y así fue.
Cuba y su resistencia histórica. Venezuela con Chávez, Fidel y Chávez. Y después irrumpió como un milagro maravilloso a toda la fuerza de América Latina. Y luego, en el 2004, se dio la maravillosa victoria del Frente Amplio del Uruguay, de nuestro hermano Tabaré Vázquez. La izquierda irrumpía. Quiero transmitir de la República Oriental del Uruguay a nuestros hermanos de toda América del Sur, de toda América Latina, del Caribe, nuestras condolencias, nuestro dolor, nuestra solidaridad más profunda por la pérdida de este gigante del alma latinoamericana, de este gran creador de la narrativa, del ensayo, de este gran formador de espíritu y de conciencia latinoamericanista, nuestro hermano Eduardo Galeano, quien hoy partió a la vida eterna, a seguir desde allá dibujando el mundo posible con el que él soñó. Gracias, Galeano, por todo lo que nos diste. Gracias, muchas gracias. Y desde Venezuela, nuestro aplauso, nuestro amor, nuestra lágrima de compromiso con tus sueños. Uno de los últimos actos, creo que fue el último acto político de la vida de Galeano. ¿Ustedes saben cuál fue? El último acto político de la vida de Galeano, que me llegó a mi mano en estos días, fue firmar el formato para exigirle al presidente Obama que derogue el decreto ya. Fue la firma, su nombre de puño y letra, de Eduardo Galeano. Ojalá el presidente Obama se lea el libro, Las venas abiertas de América Latina. Ojalá. Luego vino esta lucha maravillosa. Vino el triunfo de Evo Morales, 2006. ¡Que viva Evo, el jefe indio del sur! ¡Que viva Bolivia! Luego vino el triunfo de Rafael Correa Delgado en Ecuador. ¡Que viva Ecuador! Luego vino el triunfo y el regreso triunfante de Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Luego vino el triunfo del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Y los avances de todos los movimientos políticos, revolucionarios, de izquierda, los avances en las luchas sociales, los avances políticos, institucionales, en gobernaciones, alcaldías, diputados. Somos una realidad, fue lo que le dije al presidente Obama. Es el primer punto que le dije al presidente Obama. Cuatro puntos, le dije un primer punto, claro, presidente Obama. Cuando le di la mano y públicamente le dije, y a su enviado Tomás Channon, le dije, presidente Obama, Tomás Channon, el primer punto para corregir el error histórico que se ha cometido, el error de origen, es reconocer la revolución bolivariana y socialista de Venezuela del siglo XXI como una realidad histórica. Es reconocer la nueva situación de América Latina y el Caribe como una realidad histórica. Ojalá la cumbre de Panamá le permita reflexionar y salir el presidente Obama de un grupo de asesores improvisados que lo tienen mal informado. Un grupo de asesores que nos odian. Yo lo vi con mis ojos a todito. Una de ellas quiso ponerse payasita conmigo. Testimonios que quedarán para la historia. Una trató de payasear frente a mí. Porque nos odian. Nos ven y nos odian. ¿Y por qué nos van a odiar?
Si nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por amor a nuestra patria, de manera legítima con nuestro pueblo. Nosotros no odiamos al pueblo de los Estados Unidos, ni somos enemigos de los Estados Unidos. Nosotros respetamos la historia, pero exigimos también que se nos respete. Se alzó la ola. 1994, la soledad de Fidel en la resistencia. 2005, la derrota del ALCA en la cumbre de las Américas, que fue planificada para que la presidiera Menem y fue planificada para firmar el acuerdo de libre comercio, el ALCA. Resultó que el muchacho le salió respondón. Resultó que América Latina ya tenía otra voz. Y allí, con la resistencia de Lula, del presidente de entonces del Paraguay, Duarte Mariño, de Tabaré Vázquez, de Hugo Chávez, y la presidencia de la cumbre por parte de Néstor Kirchner, logramos el milagro de derrotar el ALCA, de enterrarlo y empezar otra era para nuestra América. ...2005-2015... nació el ALBA. Diciembre de 2004... para la primera cumbre del ALBA se hizo en La Habana, en mayo, abril 2005... nace el ALBA. Junio 2005 nace Petrocaribe. Abril 2007, UNASUR. Diciembre 2011, aquí, en esta explanada histórica de las academias militares, 2 y 3 de diciembre de 2011, nace la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Otra América se fue reconfigurando, fue naciendo, fue haciéndose desde adentro. A nosotros nadie nos vino a hacer, como decimos en Venezuela, nadie nos vino a hacer el mandado. Nadie vino a hacernos lo que somos. En el siglo XIX conquistamos nuestro derecho a ser independientes en los campos de batalla de América del Sur y de América Latina. Y en el siglo XX y XXI, sobre todo, lo hemos conquistado con coraje, venciendo a los grandes medios de comunicación y sus mentiras, yendo casa por casa, fábrica por fábrica, universidad por universidad. Hay que verle la cara. Ser dirigente de la derecha es muy fácil. Un polvito aquí, un polvito allá. Le echan su polvito a los dirigentes de la derecha, los ponen frente a la cámara y mire, plata y plata y plata para engañar. ¿O no? Ser dirigente de los movimientos revolucionarios, progresistas y de izquierda, es patear la calle, caminar, unirse al pueblo, ser pueblo. Nadie nos hace el mandado a nosotros. Por eso yo propongo, me atrevo a proponer al Foro del Sao Paulo y a todas las fuerzas sociales y políticas, 2005-2015, segunda etapa que me atrevo a caracterizar. Y ahora yo propongo que hagamos un plan, compañero Diosdado, compañeros, compañeras, para garantizar que en esta era bicentenaria venga una nueva etapa que consolidemos. 2015-2026, 11 años. Que cuando llegue el 2026 y estemos conmemorando los 200 años del Congreso de Panamá, ya tengamos pueblos libres, unidos, consolidados, y América Latina y el Caribe sea una potencia de paz, una potencia económica, de igualdad, de felicidad. Esa es la potencia que queremos ser nosotros, de paz. Nosotros no queremos ser una potencia para la guerra, queremos ser una potencia económica y social para la felicidad, para la igualdad, para que nuestros pueblos tengan educación, salud, vivienda, alimentación, derecho a la recreación. Queremos ser una potencia de felicidad social. Nuestro objetivo es la felicidad del pueblo. Desde Venezuela decimos
que la felicidad verdadera se construye a través del socialismo bolivariano, del socialismo cristiano, del socialismo chavista. Desde Venezuela, ahora cada país tiene su propio ritmo, sus propias ideas. Cada país va encontrando su camino. Algunos los llaman revolución cultural, revolución ciudadana. Perfecto, eso es el camino legítimo de los pueblos. Algunos los llaman revolución democrática, algunos los llaman democracia directa, democracia cristiana. Que el proyecto de igualdad tenga la diversidad de lo que somos en lo cultural, en lo político, y tenga la creatividad y la pertinencia histórica de cada tierra, de cada pueblo, de cada forma de ser. Nuestro socialismo canta en arpa, cuatro y maraca, y el socialismo cubano baila en son de guaguancó. Cada quien con su ritmo, con su melodía, con su amor, con su forma de ser. 2015-2026, debemos consolidar el ALBA como proyecto social de igualdad, de democracia. Debemos consolidar Petrocaribe como gran zona de comercio justo, como gran zona de inversiones y desarrollo para los pueblos. Debemos consolidar la UNASUR y el Banco del Sur como gran bloque económico, político, cultural de Sudamérica. Y debemos consolidar la CELAT, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La burguesía de todos nuestros países tiene la misma prédica de las oligarquías que traicionaron a Bolívar, a Morazán, a Artigas. Ellos dicen, ¿qué es eso? Preocupémonos solo de nuestro país, ¿para qué estamos viendo los demás países? Así dicen ellos. ¿Para qué vamos a estar viendo para los vecinos? No, ese discurso de la antipolítica que pretende desideologizar, despolitizar a los pueblos, es el discurso para retomar la dominación, para que nos volvamos a ver como extraños, como dice la canción aquella de la Unidad Latinoamericana. Se acumularon, ¿cómo es que dice la canción? Se acumularon rencores, parecíamos extraños. Quieren que se vuelvan a acumular los rencores. Y en Colombia hacen una campaña contra Venezuela para generar odio del pueblo colombiano hacia Venezuela y la revolución. Y la oligarquía de Venezuela retoma su campaña contra el pueblo colombiano, por ejemplo. O hacen una campaña en Brasil para que odien a Venezuela, y en Venezuela para que odiemos a Brasil. Y así en toda América. Y tratan de decir, a mí me lo dicen, no, Maduro está preocupado, se lo decían al comandante Chávez, está preocupado por el regionalismo. Claro que sí, porque nosotros nacimos con una visión de patria grande. Y ninguno de nosotros, hermanos, por sí solo podrá conquistar el futuro y el desarrollo, cada quien por su lado. Ya está demostrado en 200 años, porque vendrían los imperios a tragarnos a uno por uno. Lo dijo Lula, muchas veces lo dijo Lula, en más de 20 encuentros que yo lo vi junto a mi comandante, nuestro comandante amado Hugo Chávez. Lula lo dijo. Esta es la cámara mágica. Lula lo dijo. Lo dijo como 20 veces en 20 encuentros. Miren, Brasil es el gigante del sur. Nuestro hermano gigante. Peso pesado. Una izquierda de ese peso pesado vale por varias derechas de Foreman. Nos reímos poco porque Foreman fue hace 20 años, 30 años.
el presidente de entonces del Brasil lo decía de manera ecuánime, clara, decía, ni Brasil sola puede aspirar al desarrollo. Tenemos que estar todos juntos y presentarnos ante el mundo unidos, como nos hemos presentado en la cumbre de Panamá, potencias latinoamericanas unidas para ser respetadas en el mundo. Entonces, estas son algunas de las reflexiones que hemos venido y compartimos con el comandante Fidel Castro, con el compañero Raúl, en estas horas que estuvimos en La Habana. 1994-2005, el despertar. 2005-2015, la construcción. 2015-2026, la construcción, consolidación y unión y el surgimiento de la potencia latinoamericana y caribeña. Así lo vemos. Una gran unión de repúblicas, una gran región confederada que pase de ser una comunidad a una gran región unida con una estrategia, una identidad propia que además le dé el aporte de paz que el mundo espera de nosotros. Somos territorio de paz. ¿Ustedes se imaginan cómo nos ve el mundo ahora? ¿Qué pensarán por allá, por Rusia, por China, por la Unión Europea? En la cumbre ahorita, esta cumbre de Panamá, entre la CELAC más Estados Unidos. Esa fue la cumbre. La CELAC más Estados Unidos. Y parece que Canadá también asistió. Dicen que había un delegado de Canadá. Fue una cumbre, como dijo el presidente Rafael Correa, fue una cumbre entre la comunidad de estados latinoamericanos que funcionamos como comunidad. Y es el primer paso. Imagínense ustedes si esto se pule. Tenía razón Bolívar. Se empieza a cumplir la profecía de Simón Bolívar cuando dijo que avizoraba en el Istmo de Panamá el surgimiento de una gran confederación de las repúblicas que antes habíamos sido colonia, y lo comparó con Corinto en Grecia, un gran congreso anfictiónico. Esta fue una cumbre, pero en el 2026 le dijimos al presidente de Panamá, compañero Juan Carlos Varela, le dijimos, en el 2026 estoy seguro que venimos, vamos a venir a Panamá, ahora sí, 200 años después, al Congreso Anfictiónico de Panamá, con pueblos libres y deseosos de conquistar su futuro. Aprovecho para transmitir, porque así me comprometí, así me obligó a que me comprometiera, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, me dijo de manera muy especial, al darme las gracias ayer en la tarde y al felicitarlo yo por el éxito de la cumbre de Panamá, me dijo que le transmitiera un abrazo solidario y de hermano panameño a todo el pueblo de Venezuela, a sus niños, a sus niñas, a su juventud, a sus mujeres, a sus hombres. He cumplido, presidente panameño. Fíjense, presidente de Panamá representa un partido de la derecha. Y estamos unidos en la diversidad. Y nos hablamos con afecto, compartimos afectos, y él desarrolla su visión en Panamá y nosotros nuestra visión socialista en Venezuela. Eso tiene que ser América Latina. Nadie debe meterse en los asuntos internos de nadie. Nadie. Sino afecto, hermandad, como los que hemos venido gestando. Toda esta arquitectura, hermanos del Foro de Sao Paulo, compañeros, la montó Hugo Chávez. Por eso la victoria de Panamá
además de ser una victoria de la resistencia y de Fidel como su representante más digno, fue una victoria del legado y de la memoria de Hugo Chávez Frías. Fue una victoria de los pueblos de la América Latina y del espíritu inmortal de Hugo Chávez. Nosotros veíamos a Chávez en todo allí. No era un pajarito que estaba volando, no. Lo veíamos en cada palabra, en la dignidad de América. Lo sentíamos en nuestro espíritu de emoción, de alegría. Ustedes no saben la emoción que se siente cuando uno escucha en inglés, en portugués, en holandés, en francés y en español. Apoyamos a Venezuela y pedimos que se derogue el decreto ya, presidente Obama. Eso es una emoción muy grande para un venezolano. Cuando uno escuchaba, bienvenido presidente Raúl Castro de Cuba, qué felicidad, es historia. Historia alada, historia libre de la Nueva América. Por eso es tan importante. Comandante de la parada, general Hidalgo Terán. Ordene, mi comandante jefe. Mande a pasar en su propio puesto. Continuar en su puesto. Continuar en su puesto. Estiren las piernas un rato, compañero. Miliciano. Eso es, mire, compañeros de América Latina, estos son los soldados de Chávez del 4 de febrero y el 27 de noviembre, miren. Con su propio uniforme y su boina roja, miren. Historia viva. Y su fusil listo para defender la patria. Su fusil listo para defender la paz. Bueno, mande a pasar, por favor, general. Pasar. Y quedar a discreción. Muy bien. Por eso, cada vez, maestro general en jefe Pérez Arcay, maestro de nuestro comandante Chávez, este es responsable de esta revolución bolivariana, este maestro general en jefe, porque avivó la llama sagrada en el alma del comandante Chávez. Maestro Pérez Arcay, cada año que pasa, soldados, soldadas, oficiales, lo estaba hablando con el general en jefe, Padrino López, quien le tocó jugar un papel estelar junto al general en jefe, compañero García Carneiro, que también jugó un papel estelar como hombre del pueblo. Cada año que pasa se agiganta la importancia histórica de la revolución de abril, del 13 y 14 de abril del 2002. ¿Qué hubiera pasado si en Venezuela se impone una dictadura tipo Pinochet? ¿Qué hubiera pasado si el imperialismo le hubiera puesto su mano a Venezuela otra vez? ¿Qué hubiera pasado si hubieran asesinado al comandante Chávez, quienes lo tenían secuestrado? Tengan la seguridad, como se le dijimos al comandante Chávez, Tarek William Saab, Cilia y yo, el 12 de abril a las 3 de la mañana, que yo tomé un teléfono y marqué al teléfono 806XX, no voy a decirlo completo porque si no empiezan a llamar, el teléfono de la central de Miraflores, esperando que alguien nos pasara al comandante Chávez, quien nos había mandado a enconcharnos
a preservar la vida y a preparar. Ahí estaba Pedro Miguel Carreño Escobar. No se puede olvidar, Pedro. Y Tare, ¿te acuerdas? Los debates de entonces. Antes de que capturaran a Tare y casi lo mataron también los fascistas. Cuando hablamos con el comandante, 12 de abril, 3 de la mañana, él nos dijo algunas ideas, pero lo que nunca se nos olvida es que nos dijo, cuando nos despedíamos, nosotros creíamos que nos despedíamos, quién sabe si para siempre, de ese gigante, de ese jefe, de ese padre, hermano mayor, al cual amamos siempre desde que lo conocimos. Cada vez lo amamos más. En vida, cada tiempo que pasaba lo amábamos más. Y ahora, en la vida eterna, cada día que pasa lo valoramos y aprendemos y lo amamos cada vez más. Chávez es de los líderes que al pasar el tiempo, el pueblo lo seguirá llorando, lo seguirá necesitando, lo seguirá recordando. Es inolvidable, es eterno su huella en el corazón. Y el comandante nos dijo, habló con Tarek, con Silvia, y después yo hablé con él y nos dijo, Nicolás, no se dejen capturar, no se dejen matar, no se sacrifiquen de gratis. Orienten al pueblo, busquen a la Fuerza Armada Patriota, resistan, luchen. Y me dijo, nos vemos pronto. Y nosotros en esas horas pensábamos mil cosas. Nuestro comandante Chávez llegó a pensar, compañeros de Chile, que no iba a ser posible otra vez. Llegó a pensar que las oligarquías de América Latina no iban a permitir jamás cambios pacíficos y electorales. Llegó a pensar que tenía la razón aquellos que se oponían a ir por el camino electoral en 1996 y 97. Por un segundo lo pensó y después dijo, no, esta historia no termina aquí. Y así fue. Así que la victoria de hace 13 años a esta hora ya estaba escrita. Y esa insurrección cívico-militar demostró y le demostró al comandante Chávez que no había arado en el mar, que había sembrado profundo en el alma nacional el proyecto de Bolívar, que ahora sí venía para ser triunfante. Así que esa victoria de la Revolución de Abril de hace 13 años fue como la unión, así lo dijo nuestro comandante muchas veces, fue como la unión de la fuerza del pueblo del 27 de febrero de 1989 y de la fuerza del pueblo en armas el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Se juntaron las fechas, los años, las fuerzas, y se expresaron como una sola fuerza, la unión cívico-militar, el pueblo y la Fuerza Armada rescató a Chávez y le dio la victoria otra vez a nuestra revolución. ¿Saben ustedes, delegados, hermanos de América Latina? Sin disparar una bala. Como ahora, que estamos venciendo frente al imperialismo sin disparar una bala. Solamente con la bala de la palabra, de la verdad, de los valores, de las ideas. Ahora, el 13 de abril como fecha magnífica de la Unión Cívica Militar,
debe ser todos los días. No lo digo como retórica de la oratoria, por decir algo y llenar espacios en el tiempo de este discurso, no. Lo digo como una verdad que es la única que nos puede permitir preservar la paz, la república y abrirle los horizontes a la revolución hacia el resto del siglo XXI. Lo digo como la verdad más grande que vine a decir hoy aquí, a 13 años de esa victoria. Nosotros decimos, cada 11 tiene su 13. Y nos entendemos muy bien qué significa cada 11 tiene su 13. Pues yo digo, otra vez, una vez más, y pido que asumamos con moral, con ética, con disciplina vigilante, no puede haber más 11. El 13 tiene que ser todos los días. Tenemos que derrotar todos los intentos de golpe, de desestabilización, antes que se ejecuten. No sé si esa idea la expreso clara. Más nunca un 11. Si viniera un 11, saldríamos mil veces más que el 13. Cada 11 tiene su 13, pero para preservar la paz, decimos como Chávez en el 96, ni una gota de sangre más del pueblo por culpa de esa oligarquía y de ese imperio. Necesitamos la victoria del 13 permanente, todos los días un 13. Todos los días. Y para eso necesitamos mil cosas. Vicepresidente Jorge Arriaza, compañero. Vicepresidentes de gobierno. Ministros, compañeros y ministras. Para que no haya más 11, perdón. Necesitamos la máxima eficiencia del gobierno. La máxima eficacia política, la máxima calidad revolucionaria, atender los problemas del pueblo, escuchar al pueblo, resolver los problemas. Elevar la calidad de los métodos de nuestro trabajo, elevar cada vez más la eficacia y la eficiencia. Atender todos los asuntos de la guerra económica y poner mano dura. Por ejemplo, hoy me dijeron que en la fase actual de la guerra económica tipo Chile hay unos productos que ellos pusieron a escasear, ahora nuevo, buscando que se irrite el pueblo, buscando irritar al pueblo. Todas las semanas, todos los meses, un producto nuevo. Yo le dije al vicepresidente ejecutivo lo mismo que le dije a otros vicepresidentes de gobierno. Sin demora, sin falta, citen a los empresarios que se le entregaron los dólares para la importación de esos dos productos que no se hacen en Venezuela, muy sensibles a la vida adulta, los citan, los investigan, revísenle las cuentas, vayan a los almacenes y si es necesario vamos a detenerlos y a entregarlos a la fiscalía porque estoy seguro que están detrás del plan de sabotear a nuestro pueblo. ¡Ya basta! ¡Pido apoyo del pueblo! ¡Ya basta de tanto sabotaje económico! Ya basta de tanta guerra económica. Si no es una cosa, es otra. Si no es una cosa, es otra. Ya basta de tanta reunidera también. Que los convocamos, hablan, ponen su carita de corderito y se van como unos lobos, como unas hienas, a meter la puñalada contra el pueblo. Vamos a ponernos las pilas, compañeros ministros.
Vamos a actuar con mano dura, directa. No creamos en la burguesía. No creamos en la burguesía. Vamos a radicalizar la revolución. Ya basta ya. Vamos a hacer un 13 de abril en lo económico. Llevo al pueblo, a la Fuerza Armada, a los ministros. Ya basta de sonrisitas. Se acabaron las sonrisitas con la burguesía. Ya basta de sonrisitas y habladeras. Que respondan por los dólares que se le dieron. Lo voy a decir más claro. Vengo dispuesto a radicalizar la revolución contra todos los que la sabotean desde lo económico. No me importa el apellido y el nombre que tengan. Y pido a los ministros mano dura. Y pido a los poderes del Estado también. Ya basta. El que no pueda, que se retire. El que no pueda sostener su actividad económica, que se vaya. Pero el que encontremos en conspiraciones y saboteo, para la cárcel. Tiene que ir preso y pagar lo que le hacen al pueblo. Ya basta, compatriota. Ya basta. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Sabotaje permanente y se les combroca Miraflores y una sonrisita. ¿Hasta cuándo vamos a calarnos esa hipocresía? ¿Hasta cuándo, compañero? Díganme. Yo pido apoyo de ustedes. Un solo hombre no puede hacer todas las tareas. Yo necesito apoyo y mano firme de los ministros y las ministras. Y dedicación exclusiva, tiempo completo, compañeros y hermanos y hermanas. Y convoquemos al pueblo. ¿Ustedes están de acuerdo en que yo me radicalice? Voy a ir a la raíz, eso es lo que es radicalizarse, ir a la raíz y sacar lo podrido que está abajo. Y lanzarlo donde haya que lanzarlo. Ya basta. Ya basta, de verdad. Ellos creen que pueden continuar con su guachafita y su jueguito, abusando de la confianza, de la fe que el país todo pone. Nosotros cumplimos siempre. Que falta tal cosa, lo ponemos. Que falta tal cosa, lo ponemos. Ahora yo vengo de Panamá y les traigo un chisme de Panamá. Son dueños de media ciudad de Panamá. ¿Con qué dólares compraron torres lujosas en donde cada apartamento cuesta 2-3 millones de dólares? ¿Con qué dólares? ¿De dónde lo sacaron? Cada vez que aparecen le damos la mano, sonreímos, conversamos, pero ellos creen que nuestros buenos métodos, nuestros buenos modales es debilidad o que somos bobos. Ellos lo creen. Ellos lo creen. Así que vamos a apretar. Vamos a apretar la mano, pero pido que la apretemos entre todos y tengamos un solo puño de justicia, de trabajo. Pido el apoyo de todo un país. O ellos, o el pueblo, o sus riquezas malavidas,
o la justicia social y la igualdad y la vida feliz del pueblo. Una de dos. Ya basta. O ellos o el pueblo. O ellos o la patria. O ellos o el futuro. No tardarán cuando apretemos la mano en salir a decir que mil cosas. No me importa lo que digan, lo que me importa es que al pueblo se le respeta y al pueblo no se le haga más sufrir por esconder productos, por sabotear. Pero miren, otra cosa, esto no es tarea del gobierno nada más. Esto es tarea del pueblo, de los trabajadores. Osvaldo Vera, de la clase obrera. ¿Dónde está la clase obrera? Tiene que salir a la calle. Con la ley en la mano, la clase obrera tiene que enfrentar a los empresarios bandidos. Enfrentarlo a la clase obrera. Si la clase obrera no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Ya basta de reuniones, de documentos y de actos. Es la hora de la acción, compañero Osvaldo Vera. Y así llamo a todos los sindicatos del país y a los empresarios patriotas que quieren de verdad avanzar. Así llamo, pues, al pueblo. Enfrentemos la especulación en la calle. Vamos a traer la victoria histórica de Panamá, con su espíritu y con la fuerza que abre caminos hacia el futuro, aquí, con la unión cívico-militar, con el trabajo diario, con la buena voluntad. Hay que ver, se los digo, un año como este que hemos venido transitando. El petróleo bajó de $100 a 40. Y a nuestro pueblo no le ha faltado educación. ¿O hemos cerrado alguna escuela? ¿Hemos cerrado alguna universidad? A nuestro pueblo no le ha faltado la vivienda. Este año vamos a entregar 400.000 viviendas y voy a llegar a 1.100.000 viviendas de la gran misión creada por el comandante Chávez. Yo dije esto en Panamá, escuchen, un chisme de Panamá. Yo dije esto en Panamá y se me acercaron varios presidentes, no precisamente de la izquierda, no voy a decir quién, a decirme: Maduro, ¿cómo has hecho? ¿Cómo hizo Chávez? ¿Cómo es la gran misión vivienda? Quiero enterarme, yo quiero impulsar esto, quiero darle vivienda al pueblo. Yo le dije: ¿cómo no? Estamos dispuestos a explicar, Ricardo Molina, camarada. Hay varios viajes para ver a varios presidentes de América que quieren saber el milagro de la gran misión vivienda Venezuela. Ministro Marco Torres, compañero. Estaba explicando en estos días cómo hemos hecho de tripas corazones, ¿qué se dice? De $100 el barril a 40. ¿Y hemos dejado de construir vivienda? Cada apartamento de 3 habitaciones, 2 baños, sala, 72 metros que entregamos, nos cuesta construirlo 500.000 bolívares. El 40% de los componentes son importados. Quiere decir que por cada apartamento hay un aproximado de $60.000, quizás más. Matemático Diosdado está sacando la cuenta exacta.
Quiere decir que por cada apartamento que recibe una familia de la patria, ahí le estamos entregando $60,000, además del equipo que le estamos proporcionando. Por cada canaimita que entregamos son $300 cada canaima, y hemos entregado varios millones. Héctor Rodríguez, ¿cuántos millones? Multiplica ahí 3.500.000 por 300. 3.500.000 por 300. Quiere decir que solo en canaimas y canaimitas hemos entregado 1.400 millones de dólares para los niños, las niñas, los jóvenes. Hemos entregado 30 millones de libros. Todos los libros para que estudien en primaria y en secundario, todos, compañeros, todos. Y cada paquete de libros que le entregamos a los muchachos, le estamos entregando $1,500 a cada uno en libros para que estudien, se formen y hagan la patria futura. En cada obra va el dinero de la República priorizado para la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, la recreación, la vida del pueblo. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué hubiera hecho un gobierno de la derecha si hubiera bajado el petróleo de 100 a 40 como estamos viviendo? Hubiera cerrado y recortado presupuestos de las universidades. Hubiera eliminado las pensiones de viejitos, que las estamos aumentando de paso. No hubiera construido una vivienda más. Estuviera privatizando la salud, la educación. ¿Cuántas millones de consultas hacemos en un año a miles de venezolanos? Consultas que van desde un examen de sangre, un perfil 60, no, este es más experto, un perfil 20, hasta exámenes complicados. Ventura, el año pasado hicimos más de 18 millones de consultas. Porque cuando usted va a un CDI, a un ambulatorio, las consultas es gratis, compañeros, no se le cobra ni medio. El cardiológico infantil, que ha operado a casi 10.000 niños, de los cuales 2.000 vienen de América Latina, del corazoncito, y ha salvado por una operación que cuesta 30, 40 mil dólares en cualquier lugar del mundo, y aquí es gratis, gratis, porque los dólares de la República están para la salud de los niños. Salgamos a decir la verdad, no nos quedemos a la defensiva, frente a Dollar Today y todos los bandidos de Miami, que yo lo he jurado, compañera ciudadana, doctora Luis Ortega Díaz, que le toca dirigir el Ministerio Público. Yo lo he jurado, más temprano que tarde, van a pagar y vamos a tener tras las rejas en la justicia venezolana a todos los bandidos de Dollar Today que hacen la guerra económica contra Venezuela desde Miami. Lo juro, y lo voy a cumplir. Y yo sé bien que lo voy a cumplir, sé cómo, por la vía legal, cumpliendo los acuerdos de extradición. Los Estados Unidos está obligado a entregarnos a esos bandidos que se robaron los bancos en Venezuela. Y si nos ponemos a revisar todo lo que hacemos, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, General Quevedo, ¿dónde está? Acabamos de invertir este año, anoten, ustedes no pueden porque están a discreción, compañeros generales en jefe, mayores generales, almirantes, oficiales, este año, solo este año, con baja del petróleo, yo estoy invirtiendo
más de 2.000 millones de dólares en el plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para que llegue a todo el país. Hemos traído de la China las grúas más modernas y grandes que nunca habían llegado a América Latina para reparar edificios, arreglar urbanismo, urbanizaciones, barrios. ¿Y cuánto le cobramos a la gente por arreglar y reurbanizar su barrio? Ni medio, pero son los dólares priorizados para el pueblo. ¿Qué hago? ¿Le regalo los dólares a los parásitos? Por eso mano dura, mano dura. Si me tengo que echar encima todas las culpas y campañas sucias, estoy preparado para hacerlo, pero no voy a permitir más abusos contra el pueblo. Ya basta ya, ya basta ya. Se acabó la sonrisita, burguesía. Y puedo... ¿Cuánto estamos invirtiendo, por ejemplo, en la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Venezuela, Simón Bolívar? Hace 2 años, cuando yo llegué al gobierno, por las circunstancias dolorosas que me obligaron, por orden del comandante Chávez, a asumir esta responsabilidad, teníamos 350 mil niños y jóvenes en el sistema de orquesta. Maravilla, milagro del maestro Abreu. El comandante Chávez dejó en el plan de la patria llegar a 1 millón de niños y jóvenes y niñas. ¿Ustedes saben cuánto llevamos ya? Con guerra económica, con baja del petróleo, con guarimba, con golpe de Estado, llevamos 680 mil niños, casi hemos duplicado, rumbo a 1 millón. Y eso es inversión directa en instrumentos, en viajes a América Latina, Europa, Asia. Eso es una inversión también. Los dólares de la República para que nuestra orquesta crezca, forme los niños y luego vaya con la música maravillosa, que es el lenguaje de Dios, al mundo. Y así yo puedo, cada ministro, cada compañera. La misión Milagro, la misión Alimentación, ¿cuántos miles de millones para que nuestro pueblo tenga su alimentación y su vida asegurada, a pesar de la guerra económica? Y así seguirá. Este año no se visualiza una recuperación de los precios petroleros en el horizonte. Hemos hecho de todo, pero lamentablemente la estrategia equivocada de los asesores del presidente Obama ha llevado a la explotación del fracking, destruyendo Estados Unidos, y ha llevado a inundar los mercados petroleros y gasíferos del mundo. Pero yo lo dije, con petróleo a 20, a 30, nosotros, la revolución bolivariana, vamos a mantener el ritmo de la educación, la salud, la cultura, la alimentación, las viviendas, la recreación, la felicidad del pueblo se va a mantener, su ritmo de crecimiento, las infraestructuras. Ahí está Jaima el Trudy, lo llaman Jaima el Puente. Jaima el Trudy, ¿cuántos miles de millones de dólares hemos invertido? 11 mil millones de años. Ay, imagínense ustedes, tomen nota. Para los que se quieren aferrar a las mentiras. Este año en infraestructura, en autopistas, carreteras, nuevas vías, puentes, metro. Voy a inaugurar la próxima semana las estaciones de línea del metro de Valencia. A final de mes, la próxima semana ya es final de mes. Hemos inaugurado más de 60 grandes líneas de Metrobús que hoy sirven a más de 2 millones de usuarios por día
en Margarita, en Maracaibo, en Puerto Ordaz, en Valencia. La próxima semana voy a inaugurar, con motivo de los 2 años de gobierno, un proyecto realmente admirable, Transmaracay, para que llegue el transporte moderno allá, al estado Aragua. Anoten, hemos invertido este año en transporte, metros, ferrocarriles, nuevos vagones para el ferrocarril de Los Teques, nuevos vagones para el ferrocarril de los Valles del Tuy, nuevos vagones para el metro de Caracas, de lo más moderno, en autobuses, la fábrica de autobuses Yutón en Yaracuy, que vamos a inaugurar a finales de este año. Hemos invertido, compañeras generales y almirantes, 12 mil millones de dólares. ¿De dónde? Ah, del trabajo de la patria, de la buena administración, del ahorro, de la eficacia, de la eficiencia de gobierno. Por eso la oligarquía anda como loco, andan temblando, porque no pudieron con la emboscada económica. No pudieron con el golpe de Estado que pretendían. No pudieron con el decreto de Obama. Y ahora no podemos permitir que vuelvan con el sabotaje económico. No lo podemos permitir. Y debemos administrar, compañero Marcos Torres, en el marco de las prioridades del país para proteger al pueblo, debemos administrar correctamente todos los dólares de la República. Hay que ver cómo hacemos de tripas corazón. Ah, compañero Marcos Torres está en su oficina ahorita, reunido con el ministro de Finanzas y Economía de Bolivia, que ha venido a ayudarnos también, ha venido a apoyarnos con su conocimiento, con su visión y con muchas otras cosas más. Así nos apoyamos. Vamos haciendo una complementariedad del esfuerzo y de las fuerzas. Compañeros diputados, William Ojeda, gran cantante de Petare. William Ojeda cantaba en Petare en una orquesta de salsa. Y Cristóbal Jiménez, gran cantante del llano. El rey del llano, aquí está el príncipe del llano. Entre reyes y príncipes. Vamos entonces, 13 de abril, no se puede entender el 13 sin entender quién fue Chávez. Chávez fue una fuerza mágica, fue una fuerza de la historia, fue una fuerza huracanada. Chávez fue una bendición que llegó a esta tierra para despertarla. Chávez fue una bendición que llegó a América para despertar y levantar las banderas dormidas de los libertadores. Chávez fue coraje, valentía. Y no digo fue, Chávez es. Pero para decir Chávez es, tenemos que decir nosotros, todos y todas somos Chávez. Debemos ser Chávez en cada batalla. En cada lucha, en cada victoria, en cada 13 de abril, en cada evento. Hoy a 13 años de aquel milagro histórico, tenemos que decir, comandante Hugo Chávez, no araste en el mar, sembraste en tierra fértil y aquí está tu pueblo, aquí está tu Fuerza Armada, unida más que nunca para seguir dando las batallas por el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Viva! ¡Que viva la Revolución de Abril! ¡Que viva! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! ¡Que viva! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva América Latina y el Caribe unido! ¡Que viva! Y ahora, para celebrar la victoria, ya que no tenemos, Elías, dulce de lechosa,
Vamos a saborear el dulce que viene de los tambores de nuestros abuelos africanos, que sabe a dulce de lechosa. Vamos a escuchar en este acto maravilloso la canción que ha permitido la victoria frente a la amenaza imperial. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Música adelante, muchas gracias, camarada. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a América Latina y el Caribe. Gracias. La Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. La Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Simón. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela.